Vámonos, quiero por favor que me puedas acompañar al libro de Salmos. Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Esta ha sido una palabra que durante toda esta semana me ha estado retumbando fuertemente en mi corazón y creo que era necesaria también poder compartirla. Esto tiene que ver un poco con la predicación del día jueves y también la que el día viernes me tocó dar en la radio. No sé si alguno de ustedes escuchó esa predicación del día viernes en la radio. Levánteme la mano todos los que escucharon la predicación. Muy bien, ustedes ya la escucharon, así que se puede parar y se puede ir. No. Hay muchas cosas más que siguieron naciendo de esa predicación y por eso es que quiero hablar de lo que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy. Bien, Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante, y leo la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor. Decimos, dice, quiero leer la nueva traducción viviente, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen, y prosperan en todo lo que hacen. Inclinen su rostro. Señor, te damos tantas gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque sé que tú tienes algo para decirnos a esta hora de la tarde. Permíteme ser nada más que un instrumento por donde fluya tu hermosa y tu bellísima voz. Queremos voz de Dios y no voz de hombre en esta hora, Señor. Abrimos el corazón y acallamos todo ruido a nuestro alrededor de aquello que nos pueda distraer de lo que tú tienes para decirnos a esta hora de la tarde. Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra desde ahora y para siempre. Y todos decimos, dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Esta es una palabra que yo sé que usted la ha escuchado no sé cuántas veces, ha escuchado hasta cánticos de esta canción, coros, himnos, todo acerca de este salmo. Y una de las cosas que más me impacta, sobre todo cuando vemos y leemos otras versiones, es cómo muchas veces hay cosas tan elementales en nuestra vida para poder dar resultados. Si yo pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren ser prósperos? Sí, pregunto de nuevo, ¿cuántos aquí quieren ser prósperos? Pero hay requisitos para aquello. Y yo sé que todos nosotros queremos vivir en una instancia de prosperidad y que todo lo que hagamos no se nos caiga a la mitad. No todo lo que empezamos y cuando parecía que ya lo habíamos dado por hecho, parece que algo sucedió, algo pasó y finalmente el negocio se nos cayó de las manos. Algo que sabíamos que estaba concretado casi, algo que ya se lo habíamos contado a los familiares y amigos. De ahí que muchos dichos populares acerca no cuentes nada, porque las cosas cuando las cuentan parece que todo se cae, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado eso? Eso no responde a la realidad de algo si lo cuento antes o no lo cuento antes. Es como lo que sucede con los embarazos. Hay mucha gente que no cuenta los embarazos hasta que ya han cumplido cerca de 10 semanas, por lo menos. Pero cuando son 5 semanas, dices, no, porque cualquier cosa puede suceder. Es como que ya estamos con el temor, ¿no? Es como que ya tenemos el miedo. Yo que voy a ser abuelo, por los que no sabían, voy a ser abuelo, así que estoy súper contento. Y hasta mi hija en el data, y ahí está mi hijo del corazón, ahí está. Primera fila lo tengo adiestrándolo, así que... y cuando pasó esto, que mi hija queda embarazada, no se esperaron los plazos que todo el mundo decía. ¿Saben por qué? Porque no caminamos en temor, sino que caminamos en verdad y caminamos en la convicción de que tenemos a un Dios poderoso al que servimos. Por eso los temores nos alcanzan, pero muchas de las cosas y los ingredientes claros para que podamos ser prósperos están en la Escritura. Y quiero leerlo otra vez. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche! Sé que suena casi fanatismo. A ver, ¿cómo eso? No me junto con los pecadores. Ya, listo, ok, lo entiendo. Pero ¿cómo no me junto con burlones si son tan entretenidos? Se tiran unos chistes y unas bromas, pero así, ¿sí o no? Y muchas veces sucede que no sabemos establecer límites. Tú y
daño, podemos ser simpáticos. Mira al del lado y dile, simpático. Pero otra cosa es cuando no sabemos pasar de un límite simplemente de lo que tiene que ver con una broma a una falta de respeto. Pasar de una broma a un bullying y del bullying simplemente ser un escarnecedor de alguien, destruyendo la imagen y matando la imagen de alguien. Por eso prosigo adelante y dice, sino que meditando en ella de día y noche, está hablando de la palabra. Pero pastor, ¿cómo voy a andar todo el día pensando en la palabra? Yo no estoy diciendo, porque usted lee esto y se imagina así como cara de santito, ¿no? Así santulón caminando recto. No. Pero no funciona así. Tiene que ver con que todas las palabras que el Señor nos ha enseñado, por ejemplo, en este día domingo, yo voy a meditar en ella durante toda la semana. Estoy claro en lo que Dios me habló a las 9, estoy claro en lo que Dios me habló a las 11:30 y estoy claro en lo que Dios me habló a las 18:30. Entonces yo de día y de noche sé establecer un perímetro de dónde sí y de dónde no a través de su palabra. Nuestro pastor por años siempre nos ha dicho lo que la palabra dice, que la fe viene y viene por el oír y el oír por la palabra. Hay una fe sobrenatural que se va a despertar en ti y se va a despertar en mí cuando yo escucho a través de la palabra. Y prosigo, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. El que tú y yo estemos plantados en el lugar correcto, que tú y yo estemos plantados no en un sequedar, que tú y yo estemos plantados no en un desierto, sino que tú y yo estemos plantados junto a torrentes de agua. Eso va a marcar la diferencia de nuestro crecimiento. Y que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, nos vaya bien. ¿Alguien dice amén a eso? Dice Mateo capítulo 7, versículo 18 en adelante. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La gente nos conocerá no por lo que tú y yo podemos decir de nosotros mismos, sino que la gente sabrá reconocer quiénes somos por los frutos que estamos mostrando e indicando. Tú y yo podemos decir muchas veces que somos cierta cosa o nos movemos de cierta manera, pero finalmente nuestros frutos podrían dejar mucho que desear. No tiene que ver cómo tú y yo nos autopromocionemos, sino tiene que ver con lo que el Espíritu Santo está mostrando. Hay frutos que el Señor está derramando, pero saldrán de árboles. Y que el árbol sea el correcto, eso depende de muchos factores. Que el árbol sea el correcto y dé el fruto correcto, porque lo que la Biblia dice es que hay árboles que dan frutos buenos y frutos malos. O sea, al fin y al cabo, frutos van a haber. Pueden ser frutos del pecado o pueden haber frutos de edificación. Pero frutos van a haber. ¿Cuál es el problema? El árbol. Diga conmigo, el árbol. El árbol es el problema. Porque somos árboles buenos o somos árboles malos, que era lo que hablaba el otro día. Y por eso nosotros debemos aprender a ser las personas correctas. Lucas 6:43 en adelante dice lo mismo que habíamos leído. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de espinos, ni de las zarzas las vendimias de uva. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso era un poco un resumen de todo lo que vivimos y hablamos el otro día. Lo que quiero decirles el día de hoy es que hoy día Dios nos está llevando e impulsando a más. Porque un árbol sin fruto claramente será un árbol infértil. Pero hoy día necesitamos tener las hojas correctas y el fruto correcto. Porque hemos tenido un gran problema, ¿saben qué? Siempre hemos confundido que el tener muchas hojas es sinónimo de ser fructífero, y no es así. El que tú y yo podamos ser un árbol muy frondoso no es sinónimo de fructífero. El que tú y yo podamos ser un árbol muy bonito, muy bien vestidito y muy ordenadito y hablar súper lindo no indica que tengamos frutos. Y muchas veces hemos detenido nuestro tiempo única y exclusivamente en cuidar hojas, mostrar hojas y no mostrar frutos. La Escritura dice, por su fruto
los conoceréis. Pero también dice que por el fruto se conoce el árbol. Por lo tanto, un árbol frondoso que se vea muy lindo, usted lo va a mirar, pero va a tener la duda qué es. Solo va a decir, es un árbol lindo. Fin. Pero no fuimos diseñados para eso. Por eso, para poder tener un árbol correcto, este árbol debe estar sano. Y para que el árbol esté sano, dije de antes, hay muchos procedimientos que deben haber para que sea un árbol sano. Es muy fácil que un árbol pueda ser lleno de plagas. Es muy fácil que un árbol pueda experimentar verdaderas pestes, salvo que aparezca el correcto jardinero para poder protegerlo, resguardarlo y podarlo. Hay cosas en las cuales tú y yo no quisiéramos pasar y no quisiéramos vivir. Por eso tener muchas hojas, y lo vuelvo a decir, no es sinónimo de ser fructífero. Podemos estar frondosos, pero ahogar literalmente el fruto, ya que este no recibe el sol para poder crecer y para poder traer consigo mucho fruto. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que el fruto permanezca. No fuimos diseñados simplemente para dar frutos en un tiempo y luego de eso nosotros somos infértiles y no damos nada. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para llevar mucho fruto y que este fruto permanezca. Que toda la gente constantemente pueda ver el fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No que cuando la gente te busque o cuando tus hijos quieran ver en ti el fruto, simplemente encuentren un árbol frondoso pero sin nada. Señoras y señores, y ya lo hemos hablado antes, ningún árbol se come su propio fruto, eso es antinatural. Por lo tanto, tú y yo no estamos dando frutos para comernos de eso, sino que tú y yo estamos dando frutos para el deleite del paladar de los demás. Tú y yo estamos dando frutos para el que está necesitado, para el hambriento, para el enfermo, para aquel que urgentemente necesita ser revitalizado. Y como lo decíamos el otro día, mucha gente clamó al cielo, pero el cielo respondió contigo y respondió conmigo. No hagamos el quite a lo que Dios ya diseñó y lo que Dios ha estado soltando. Porque cada proceso que ha estado viviendo, cada crisis que te ha tocado experimentar, no es por un castigo de Dios, sino que presta atención. Es porque Dios literalmente te está apartando de la silla de los escarnecedores, porque Dios te está apartando de la silla de pecadores, porque Dios te está separando de los burlones y porque Dios te está llevando a otro nivel en donde puedas vivir la palabra de día y de noche. No donde jugamos a ser cristianos, sino donde tenemos un estilo de vida en que caminamos a diario en su palabra y vemos sus promesas hechas una realidad en nuestras vidas. Por eso cuando hablamos acerca de un árbol y este árbol lleno de hojas, un árbol frondoso, pero un árbol solo podrá tomar la mayor fuerza y desarrollar su máximo potencial para traer a la vida frutos sanos y hermosos solo si este árbol es podado. Por eso el título de la prédica del día de hoy es La poda de Dios. Y sé que ya suena medio terrorífico, pero quiero decirte que si hay algo que Dios puede hacer en nosotros es fortalecer los planes que Él ha diseñado sobre nuestras vidas. Pero tú y yo no nos podemos saltar la etapa de la poda de Dios, porque la poda de Dios contribuye a la fuerza que recibe nuestro árbol para poder otorgar los nutrientes correctos a la fuerza que recibimos y otorgar de esa forma que el fruto sea lindo, rico y mucho. Que tú y yo podamos recibir de parte de Dios la poda, no es que Dios nos castiga. Y entiéndase, porque la poda de Dios muchas veces responde a que el Señor quita amigos de nuestro alrededor. La poda de Dios es que a veces Dios elimina contactos de nuestros WhatsApp. Es porque la poda de Dios a veces elimina amigos del Instagram, del Facebook, del TikTok, póngale el nombre que usted quiera.
Porque muchas veces la poda de Dios nos separa de burlones, y la poda de Dios nos deja completamente, muchas veces, desprovisto a nuestros ojos. Lo que no sabemos es que cada hoja que fue cortada, es que cada rama que fue arrancada, lo único que está provocando es tener más y más fuerza para poder desarrollar, no fruto, mucho fruto. Y que este fruto pueda recibir los nutrientes correctos. ¿Alguien dice amén a eso? Por eso, para que un árbol pueda generar estos nutrientes y tener mucho fruto, hay dos elementos vitales que este debe tener. Número uno, diga conmigo, número uno: buena tierra. Porque necesita estar en la tierra correcta. Y lo leíamos en el Salmo. Cuando estamos en la tierra correcta y cerca de torrentes de río, obviamente vamos a fructificar. Nuestra hoja no se va a marchitar y nuestro fruto no va a caer. Que tú y yo podamos plantarnos en la casa del Señor y recibir instrucciones, y no decir esto sí me gusta, esto no me gusta, sino que recibir las instrucciones claras del Señor va a generar en nosotros que un fruto sea el correcto. Cuando hablamos acerca, y sobre todo el mundo en Chile, y todo el mundo sabe de que Chile es un país vinícola, y es un país vinícola porque sus tierras son ricas en minerales. No es solo porque en Chile se prepare el mejor vino, es porque el clima es el correcto. Que la tierra sea la correcta, con los minerales correctos, va a producir que los taninos de las uvas puedan obtener el correcto sabor, el correcto color y el correcto dulzor. Que el tanino, que es aquello, no es otra cosa más que la molleja de la uva, pueda ser rica y pueda provocar el mejor de los vinos, depende de que esté plantado en el lugar correcto. Número uno. Número dos: que ese fruto llamado vid o llamado uva, además de estar plantado en el lugar correcto, también pueda recibir los rayos del sol. Señoras y señores, cuando tú y yo somos podados por Dios, lo que estamos provocando en nuestra vida es que todas esas hojas y esas ramas que parecían tan lindas pero no nos servían para nada, finalmente den lugar a que el sol de justicia pueda brillar sobre nuestra vida, para que nuestros frutos comiencen a manifestar el mayor nutriente, el mayor dulzor, el mayor color, para que pueda manifestar el mejor vino sobre mucha gente, el vino que simboliza alegría, felicidad, sanidad, restauración, para que muchas personas puedan comer del fruto que tú y yo portamos gracias a nuestro Señor. Necesitamos urgentemente ese sol sobre nosotros. Necesitamos urgentemente estar plantados. No somos personas que fuimos diseñados por Dios para ser híbridos. Un día adentro, otro día afuera, y andamos así. No fuimos diseñados por Dios para estar un tiempo en esta iglesia y otro tiempo en otra. No es que me guste esta congregación para los días martes, pero también me gusta la otra congregación para los días jueves. Bueno, y los días domingos me reparto en tres. No funciona así. Necesitamos definirnos y poder establecernos, plantarnos en la casa del Señor para alcanzar la estatura correcta de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso vuelvo a leer Salmo 1:1. Son, desde el versículo 3 dice: son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. ¿Quieres prosperidad? Plántate. ¿Quieres prosperidad? No impidas que nuestro Señor te pode y que quite esas ramas que parecían que las protegíamos con dientes y muelas. Que el Señor corte esas hojas que no, es que no veíamos tan lindo, pastor. Yo me sentía hasta protegido con eso, pero no había fruto. Necesitamos mostrar el fruto del Señor sobre nuestra vida. Fuimos creados por Dios para dar mucho fruto, no solo fruto. Y lo único que provocará esto será que, por favor, no impidamos que Dios nos pode, sino que al podarnos, Él dejará ingresar al sol de justicia sobre nosotros y va a transformar nuestra vida no solo en fruto, sino en mucho fruto. Dios tiene muchos planes para nosotros.
Tenemos que tener el corazón correcto para lo que Dios está haciendo y está diseñando sobre nosotros. Por eso guardemos nuestro corazón de todas las malas obras. Mencionábamos acerca de lo que decía, de que no nos hemos sentado con pecadores ni con burlones, porque el fruto de nuestro corazón es importante. Y leíamos en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero está hablando de frutos, está hablando de resultados. ¿De qué tenemos en nuestro corazón? De la abundancia de nuestro corazón hablarán nuestras redes sociales. De la abundancia de nuestro corazón hablará nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok. De la abundancia de nuestro corazón. Por eso dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos dar los frutos correctos, y no fruto de amargura, no frutos de raíces de amargura, no frutos de envidia, no frutos que condenan a las personas, no frutos que porque a mí no me ha resultado, entonces yo destruyo la imagen del otro. Hoy día es súper fácil esconderse detrás de un celular o detrás de un computador. Es súper fácil emitir cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de cosas. Es súper fácil. Pero nos damos cuenta que muchas veces podemos destruir familias simplemente por un mal comentario. Por eso guardemos nuestro corazón. Tengamos un tesoro correcto, porque la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero la Biblia también dice que donde esté tu tesoro, estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Que nuestro tesoro sea el corazón de nuestro Dios. Que nuestro tesoro sea que Él sienta alegría y sienta placer. Que el tesoro de nuestro corazón constantemente sea ayudar a los demás. Que el tesoro de nuestro corazón sea mirar con misericordia a las personas que nos rodean. Quiero pedir al equipo de alabanza que suba, por favor. Cuidemos lo que sale de nuestra boca. Cuidemos lo que estamos hablando, para que los frutos en nuestra boca sean frutos agradables y frutos dulces. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Frutos de labios que confiesan su nombre. La Biblia nos habla que por sus frutos los conoceréis. Que la gente, no solo dentro de la iglesia, sino aún fuera de la iglesia, puedan reconocernos por los frutos que tú y yo estamos dando para Dios. ¿Qué fruto estamos dando delante de nuestros hijos? ¿Qué fruto estamos dando delante de nuestra esposa? Y sé que muchas veces nos enfrascamos solo en el detalle del fruto, pero vuelvo a insistir. Esto viene más allá. El problema es el árbol. Y necesitamos hoy día prestar atención y dejar que el jardinero de los jardineros venga con su tijera y comience a podar. Sé que hay cosas que quizás van a molestar. Sé que hay cosas que quizás van a doler. Sé que hay contactos y gente de años y años, y que aprendimos a amarnos porque dijimos, son así. Y muchas veces sin darnos cuenta nos sentamos en sillas de escarnecedores. Muchas veces nos sentamos en sillas de chismosos, en sillas, como se diría la chilena, de cagüineros o chismosos. Y era porque, bueno, si ya tú lo conoces. Y le decíamos a nuestros hijos, si tú sabes que la tía Juanita es así. Pero nuestros hijos lo normalizaron y pensaron que la vida era así, y pensaron que las cosas eran así. Y cuando tratamos de ponerle un parele, ya era demasiado tarde. Formemos a una generación, y como decía el pastor Israel en la mañana, una generación de honra, no de deshonra. Porque queremos exigir honra sin haberla dado. Y la Biblia nos habla de honra al que honra. Hoy día comencemos a enseñarles a nuestros hijos la forma correcta, hablar bien de las personas. Puede ser que alguien no te caiga bien, puede ser que alguien no te guste mucho, pero el poder tener el carácter suficiente para refrenar nuestra lengua, refrenar nuestros dedos en el celular, pues eso va a definir el que la poda de Dios está actuando en nosotros. Eso está haciendo que hojas comiencen a caer, hojas que están de más. Eso está provocando literalmente que ramas que estaban de más, meros adornos, meros utensilios, caigan al suelo, para que pueda comenzar a ingresar el sol de justicia. Hay un sol preparado para ti,
Y no estoy hablando del sol solamente de afuera. Estoy hablando del sol de justicia que va a empezar a despertar lo que tú no sabías y jamás pensaste, lo que nunca soñaste y ni siquiera imaginaste. Los taninos de tu vino van a empezar a tener el dulzor correcto. La tierra correcta y el sol correcto va a activar a una generación diferente. A una generación no solo que va a dar fruto, sino va a dar mucho fruto. Y ese fruto va a permanecer. Yo no sé cuántos aquí creen que el Señor te va a transformar en un verdadero productor de fruto, porque vas a dar fruto y la gente va a comer de lo que tú portas. Tus hijos van a comer de lo que tú portas. Pero algo va a empezar a suceder en tu vida. Algo va a empezar a suceder en tu casa. Dios tiene preparado algo mayor para ti y algo mayor para mí. Y yo creo con todo mi corazón que se viene una nueva temporada donde Dios va a empezar a establecer gente que va a dejar de negarse a lo que Dios quiere hacer. Y saben que con esto termino. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Por mucho tiempo pensamos que cada vez que Dios quería intervenir en nuestra vida era porque nos estaba castigando. Y saben que lo más curioso es que muchas veces tú y yo vimos que cosas no estaban bien en nuestra vida, o vimos que cosas no estaban funcionando. Vimos que caminábamos en pobreza, vimos que caminábamos en la escasez, vimos que caminábamos en la miseria, vimos que nos sacábamos la mugrienta trabajando, nos conectábamos por aquí y por allá, pero las cosas no resultaban. Por eso hoy día quiero decirte, dentro de la poda de Dios, hoy día está involucrado lo que decía el Salmo 1:1. El que tú y yo podamos soltar a algunas personas, que tú y yo hoy día podamos entender que hay, que podemos pactar con lo que estamos hablando, con lo que estamos diciendo, y que Dios puede hacer un pacto nuevo en nuestra vida para hacernos caminar en su palabra. Que Dios pueda soltar en nosotros algo nuevo y que pueda decirse qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en su ley, la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche, porque son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Yo quiero decirte de parte del Señor, hoy día hay una oportunidad de Dios para que todo lo que hagas prospere, para que todo lo que emprendas prospere, para aquellos sueños medio raros que cada vez que tratábamos de hacerlo siempre se nos levantaba un montón de gente. Hoy día es tiempo de que eso pueda haber prosperidad. Y yo no sé cuánta gente aquí hoy día puede levantar su mano diciendo: Señor, yo soy ese, yo necesito ver prosperidad, yo necesito ver tu mano actuando, pero necesito ser el árbol correcto para dar los frutos correctos. Quizás hasta tú y yo hemos tenido una opinión distinta y quizás una más alta opinión de nosotros mismos de las que deberíamos tener. La palabra dice que debemos pensar en nosotros con cordura, pero que hoy día podamos ir delante del Señor y decir: Señor, yo necesito cambiar todo lo que tengo y necesito dar buenos resultados y dar frutos. Me quedé siempre en los casi lo alcanzo, casi lo logro, casi resulta, pero no me he transformado siempre a diario. Nunca lo puedo hacer, nunca lo consigo, siempre se me cae el negocio. Pero hoy día Dios puede hacer algo nuevo. Ahí con tu mano levantada, creo que puedas comenzar en tus propias palabras y decir: Señor, no me resisto a tu poda, no me resisto a esas tijeras enormes, no me resisto a tu cambio, no me resisto a que cortes ramas en mí, no me resisto a que tú puedas comenzar a hacer un cambio trascendental en mi vida, no me resisto a todo lo que tú vas a comenzar a hacer, sino que hoy día, Señor, hoy día, Dios, me presento delante de tu presencia diciendo: de verdad, haz de mí lo que tú quieras hacer, haz conmigo todos los planes que has tenido para mi generación. Vamos ahí con tus manos levantadas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.